Por eso vengo a decirte.
gente que me das el telo de plata. ¿Os parece mucho? ¿Qué? ¿Os parece caro? ¿Aún tenéis razón de dudar? ¿Os he pedido el precio? Oh, y os doy un profeta. Leed el Éxodo, en el capítulo 21, y lo veréis cuando dice: si cometieras de muerte a un esclavo o esclava, darás 30 ciclos de plata al amo de ellos. Vosotros sabéis de combatir a Jesús, que no es un esclavo, que desciende de David, según dice, y el precio, por supuesto, es muy bajo. Creo que hacéis una gran compra. ¿Estáis otra? ¿Cuándo daréis el dinero? Cuando me entregues a Jesús. Esta noche. ¿A qué hora? Antes de la vigilia media. ¿Dónde? Tendría que decirte el sitio donde podremos seguramente encontrarle. Hasta entonces, ¿se te entregará el dinero? Antes se le fue la moneda. Esa pretensión es inútil. Sin embargo, eres desconfiado. Conozco a los hombres. ¡Basta! ¡Cumple tú! ¡Y nos hagas tu pliego! ¡Ven que se lo obedece! Sin embargo, los discípulos obedecerán al maestro. Pero si acaso estén prevenidos algunos soldados, ¿es esta la casa del pontífice Anás? Cena de Pascua, que comeremos juntos, compartiremos cordero, hierbas amargas y pan sin levadura. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En verdad os digo que uno de vosotros ha de entregarme. Maestro, ¿seré yo por desgracia ese miserable que tú dices? Tú no eres. ¿Acaso soy yo? ¿Seré yo ese infame? Yo tal vez. ¿Acaso me cabe esa desgracia? El que mete conmigo la mano en el plato es el que me entregará. Como escrito está arriba, pero hay de aquel por quien será entregado, más le valiera no haber nacido. ¿Seré yo por ventura, maestro? Tú lo has dicho, Judas. Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Bebed de esto todos. Esta es mi sangre, símbolo del Nuevo Testamento, que será derramada para bien de muchos y remisión de pecados. Soy un miserable. Pedro. Juan. Andrés. Santiago Menor. Santiago Mayor. Simón. Tomás. Mateo. Bartolomé. Felipe. Tadeo.
Dejar que el Señor santifique a vuestros hijos. No, no puede pasar, el Señor está orando. Dejar que el Señor santifique a vuestros hijos. No, no puede pasar, el Señor está orando. Dejar que el Señor santifique a vuestros hijos. No, no puede pasar, el Señor está orando. Simón, llamado Pedro. Juan, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Contigo. Ven conmigo y verás el reino de los cielos. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. No toques la trompeta para hacer limosna, como lo hacen los fariseos en Jerusalén. Lo que haga la mano derecha no debe saberlo la izquierda. Y si un ojo se escandaliza, sacadle y orad con la punta cerrada, haciéndolo de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Alabado seas, Hijo de David.